arguments and things of that nature, but never did I myself reach the point of striking Miss Heard in any way, nor have I ever struck any woman in my life. Las disputas y acusaciones entre Johnny Depp y Amber Heard continúan en el tribunal, un drama que solo terminará con el veredicto final del juez, y muchos nos preguntamos quién saldrá triunfante esta vez, sobre todo tras las fuertes pruebas que vienen demostrando la tóxica relación que ambos mantenían y los supuestos malos tratos que Johnny le habría dado a su ex esposa. Pero ¿qué dijeron otros actores y actrices colegas sobre Depp? ¿Realmente es tan mala persona como lo describe Amber Heard? La ex esposa del actor Vanessa Paradis, con quien además tiene dos hijos, conoce a Johnny desde hace más de una década. Y al enterarse de las acusaciones de Amber Heard contra el actor, Vanessa reveló que durante todo el tiempo que mantuvo una relación con Johnny, nunca vivió episodios violentos con él. Ambos criaron de la mejor manera a sus dos hijos, Lily Rose y Jack. Por ello, tras escuchar lo dicho durante los juicios sobre el actor, Vanessa Paradis comentó que nada coincide con el Johnny que convivió con ella durante los 14 años que mantuvieron una relación amorosa. Su coprotagonista en la peli Piratas del Caribe, Orlando Bloom, fue uno de los primeros en sacar cara por Johnny. Orlando dejó muy en claro el respeto y admiración que sentía por Johnny. Tanto es el cariño que Bloom tiene por Depp que se ha referido en alguna ocasión del actor como uno de sus héroes en los escenarios. Go through all kinds of weird stuff in the world, and who's it's just a shame that it has to be dragged out into the public, because God knows he's been one of the most private and stand-up people I've ever met. So. Sus colegas Penélope Cruz y su esposo el actor Javier Bardem dieron su testimonio sobre la personalidad de Johnny. De parte de la actriz, dijo estar siempre impresionada por la amabilidad, talento y sentido del humor de Johnny, sobre todo cuando grabaron Piratas del Caribe, tiempo en el que la actriz estaba en espera de su segundo bebé. Javier Bardem suscribió lo dicho por Penélope y expresó su apoyo a Johnny Depp, pues siempre vio en él a un buen ser humano más allá de sus habilidades artísticas. Por eso expresó su disgusto por ver a su querido colega atrapado en las mentiras y manipulaciones de personas tóxicas como Amber Heard. ¿Recuerdan a Freddie Highmore? Si no lo reconocen, es el niño que interpretó a Charlie Bucket en Charlie y la fábrica de chocolates, en donde Johnny interpretó el papel protagónico de Willy Wonka. Pero un año antes, Freddy tuvo la oportunidad de trabajar con Depp por primera vez en la película Finding Neverland. Es así que el joven actor declaró que Johnny siempre se mostró muy humilde en todo momento. Algo que es lo que más recuerda es que nunca se comportó como el divo de Hollywood que muchos dicen que es. Paul Bettany, quien también compartió roles con Johnny en la pantalla grande, lo apoyó a través de mensajes en su cuenta de Twitter, donde el actor comentó que conoce a Johnny desde hace años y siempre vio en él a un hombre dulce, amable y más caballero que muchos otros. Por lo mismo, el actor se mostró en contra de las acusaciones hechas por Amber Heard contra Johnny Depp, pues considera que el tema del abuso doméstico no debe ser tomado para difamaciones. Winona Ryder, exnovia de Johnny Depp, declaró cuando el actor le pidió a ella y a Vanessa Paradis que dieran testimonio de cómo se comportó en sus ex relaciones amorosas. La actriz comentó que desde su experiencia, el trato de Johnny hacia ella fue muy diferente. Por ello se sentía sorprendida y hasta molesta cuando escuchó las acusaciones contra él, ya que durante los 4 años que estuvieron juntos, Johnny siempre fue muy amoroso, generoso y hasta protector con ella y la gente que ama, así que solo tenía palabras positivas para referirse a él. Parece que Depp tiene acumulado un gran número de personas que se pusieron de su lado desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo creen ustedes que terminará todo esto? ¿De qué lado están en este tedioso caso? Déjennos sus comentarios.